Si sientes que tu cabello no crece o lo sientes estancado, o lo que peor es aún, que se cae en grandes cantidades, es momento de tomar acción para que tus folículos pilosos no se cierren completamente. Este es un problema capilar más común de lo que pensamos y probablemente es por múltiples factores, dejando tu cabello tan maltratado como dejarle las puntas abiertas, dejándolo seco, y lo que más nos duele es que lo deja tan frágil que hasta se rompe. Algunas causas por las que tu cabello no crece es el uso de tratamientos capilares agresivos, el uso de planchas y secadores, la falta de hidratación, una dieta baja en minerales y vitaminas, o no lo cuidas completamente. Estas son las razones fundamentales por las que tu cabello no crece. Para que tu cabello esté sano, fuerte y crezca, debes de mimarlo y usar mascarillas capilares correctas, sanear y cortar las puntas frecuentemente, darle un cepillado adecuado y lavar tu cabello correctamente. Hoy te voy a enseñar a preparar un champú potente que hará que tu cabello crezca más rápido. Solo necesitarás ramitas de romero, un trozo de sábila y una taza de champú. Con esta mezcla de romero con sábila obtendrás un poderoso champú casero. Con este champú tu cabello no se caerá más y crecerá mucho más rápido. Este champú podrá ayudar a detener la caída del cabello, estimula el crecimiento y fortalece cada hebra capilar. Además, elimina la caspa, desintoxica el cuero cabelludo, revitaliza el cabello, oscurece las canas y mucho más. Esta receta es muy efectiva y fácil de preparar. Para comenzar, vamos a utilizar unas ramitas de romero fresco. A este le retiramos las hojas de esta manera. El romero actúa como un estimulante capilar, mejorando la estructura del cabello, su brillo y textura. También favorece la pigmentación, previene las canas y evita la caída. Déjame un comentario aquí abajo si conoces el romero o si alguna vez lo has utilizado. Si tu cabello se te está cayendo o simplemente no crece, en el romero encontrarás el mejor aliado para que puedas prepararlo y tener una melena saludable y que crezca correctamente. Si te gustan las recetas de cuidado capilar, dale me gusta, suscríbete a mi canal y activa esa campanita para que te lleguen las notificaciones de cada vez que suba un video nuevo. Y quédate porque te voy a enseñar a preparar y cómo aplicar este remedio casero. También vamos a utilizar el gel de aloe vera. A esta le retiramos la corteza y con la ayuda de una cuchara retiramos el gel. La sábila es un excelente exfoliante natural porque absorbe el exceso de grasa en el cuero cabelludo, rejuvenece el cabello, fortalece el crecimiento y controla la picazón. Si preparas esta receta hoy mismo, seguro tu cabello te lo agradecerá. Ahora vamos a verter el cristal de sábila a la licuadora y también añadiremos las hojitas de romero. Luego vamos a licuar por 2 minutos. Pasado este tiempo y con la ayuda de un colador, vamos a colar nuestra mezcla para que así, al aplicar en nuestro cabello, no nos vaya a quedar grumitos en el cuero cabelludo ni en el cabello. Luego de tener los dos ingredientes licuados, le agregas el champú y lo vamos a mezclar. Puedes utilizar el champú que usualmente utilizas. En mi caso, utilizo el de mi línea Bella, que es de aloe vera y coco, para potencializarlo mucho más. Si tu cabello está dañado, maltratado o simplemente no crece, entonces debes aplicar este champú sobre tu cabello y verás grandes resultados en poco tiempo. Ahora buscamos un envase y añadiremos la preparación para que sea mucho más fácil de aplicar.
Lava tu cabello con este champú y lo dejas actuar por 10 minutos dándole pequeños masajes a tu cuero cabelludo. Utiliza este champú una vez a la semana y desde la primera aplicación notarás los resultados. Comparte este video y envíaselo a todos esos amigos que lo necesitan. Ayúdame a que más personas puedan ver este contenido. Les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho. Chao, chao.